Buenas noches, señor Chávez. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Ivette. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, teacher. Bien, ¿y usted qué tal? Cansado, cansado, pero ya listo para dar las clases. ¿Y cómo estuvo su día? Bien, bastante bien, gracias a Dios. Atareado. Atareado, sí. No queda de otro. Sí, pero ya estamos listas para la clase. Perfecto, y es hora de que la clase comience, pero como siempre vamos a dar la prórroga de los 3 minutos, aunque meanwhile we are waiting for our classmate. Les voy a enseñar algo. Si se recuerdan, el día de ayer estuvimos hablando sobre los temas que queríamos repasar. Me decían que repasáramos el WH word y también repasáramos lo del tiempo. Ahora tenemos que hacer este knowledge check. Yo estoy más que seguro que ustedes lo pueden hacer y lo van a pasar. Pero como me interesa más el hecho de que ustedes les quede claro, me puse a investigar un poco y encontré este video. Así es que ahora vamos a ver este video a las 8 y 3 cuando todos sus compañeros o la mayoría clase. Así vamos a poder todos sacar de mejor provecho. Someone else has any questions about that? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O alguien pensó en algún tema extra que le gustaría que repasáramos? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo se encuentra? Rocío, ¿cómo ha estado? Herbert, ¿qué tal su día? Muy bien, gracias. Buenas noches, teacher. Pues gracias a Dios, todo muy bien. Hasta hoy pude conectarme, la verdad. Pido disculpas por el caso. No, no se preocupe. Sé que bueno, hay diferentes tipos de circunstancias que te pueden impedir estar en clases. Puede ser tanto salud como lo laboral y lo personal. Así es que no te preocupes, Herbert. Lo que sí te voy a pedir es que intentes estar pendiente de la plataforma y, de ser posible, intentes practicar el idioma lo más que puedas para avanzar más. Ok, teacher. Muchas gracias. Perfecto. Y, perdón, Carlos es el que está ahí. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, teacher, ayer algo me ha ayudado, pero aquí estamos. Ayer no me pude conectar porque se me arruinó mi microbús y como con ese saco reparto en la noche, ahora lo estuve arreglando y se me zafó la mica, me cayó encima, pero gracias a Dios estamos bien, solo un dolor en el hombro, pero aquí estamos. Revísese, por favor. A veces los pequeños dolores, Teacher, si diga. una consulta. Hoy vamos a repasar lo de la parte 5. ¿Qué de la parte O 5? no sé, no, 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 es que no recuerdo dónde nos quedamos. Estamos ahorita en
la sección 5, ya la comenzamos. Hoy vamos a hacer este knowledge check. Después de eso vamos a hablar un poco sobre las double edge questions y cómo entonarlas, tanto las preguntas de sí y no, las double edge questions. Para poder terminar y ir cerrando ya estos temas, también busqué este video, las double edge questions, para que dejar el tema por completo claro, porque el día de ayer me comentaron que este tema aún sigue costándole algunos. Luego miraremos otro video sobre siempre la entonación, un knowledge check, y terminaremos, si podemos, con esto, con double edge questions. Again. Perfecto, vamos a ver, son las I4. Comenzaremos, chicos, viendo este video que habla sobre what time is it. And what time is it, guys? It's time to watch a video. Let me share this the sound or the audio. Welcome to today's lesson. It's all about telling time. 2 o'clock, 4:30, 6:30, 8:45, 2100, noon. What? I'm Arnell from Arnell's Everyday English, and today you will become super confident in telling time in English. Here I have a clock. Remember, this is a clock and this is a watch. Remember, there's a difference. What time is it? It's 1 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. What time is it? It's 3 o'clock. What time is it? It's 4 o'clock. You get the idea. In English, when we speak about the time, we always say it is. Contracted, it's. It's 5 o'clock. It's 6 o'clock. It's 7 o'clock. It's 12 o'clock. If you need to be very specific, we can say AM and PM, but normally when you're speaking, it's obvious. Okay, Arnell, I need you here tomorrow at 6. 6, perfect, see you tomorrow. 6 AM. AM? 12 o'clock. It's time for lunch. Maybe not in your country, but in the USA and in the UK, 12 o'clock is lunchtime. We can also say noon. 12 o'clock in the afternoon is noon. I'll see you tomorrow at noon. Oh, what time is it? 12 o'clock. It's midnight. I went to bed at midnight. Let's get more specific. We have a very simple way. There's also a more confusing way, but actually, this is very easy. Let's go through both step by step. I have my clock. I'm going to use a digital clock here. Now it's 1:05. We pronounce the zero. Oh, now it's 1:10. Now it's 1:15. It's 1:20. It's 1:45. You can always read the time from left to right. With every time, it's 8:20. It's 7:30.
It's 4:22. It's 10:10. It's 3:55. But of course, there's another way. Let's take a look. I have my clock. This part is past. This part is 2. Now let's have the hour hand at 1. It's 5:01. 10:01. It's 1:15. 15 is always 1:15. It's 20:01. It's 25:01. It's 1:30. 30 is always 1:30. Let's continue. It's 25:02. It's 20:02. It's 1:45:02. 45 is always 1:45. It's 10:02. It's 5:02. Now it's 2. Always remember, 1:15, 1:30, 1:45. Now it's 2:28. Is it really necessary to be so specific? Usually, no. It's around 2:30. It's around 2:30. Whenever we're telling time, you could always use around to give a general period. I'll see you tomorrow around 9. This could mean 10 to 9. This could mean 9:10. Around 9. At. Of course, when we tell the time, we say it is. Now it is 2. Now it is 4. But we use at when we want to say when an activity starts or ends. My English lesson starts at 9 in the morning. It finishes at 11 in the morning. Many of our phones, computers, schedules, etc. use the 24-hour clock. But in English, for example, we would only say 3 o'clock. We wouldn't say 15 o'clock, 16 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. That's normal. Really, only in a military type situation would you read out the numbers. 2100, 0100. What time is it? Do you have the time? These are two different ways to ask for the time. We do not say, how late is it? Arnell, how late is it? You have been fantastic. In the comments below, tell me what time it is. I want to know when you watched this video. Please subscribe. Okay, guys. What do you think about the video? ¿Qué opinas sobre el video? ¿Más clara la idea? Sí, aclara bastante, teacher. No sé si ese video lo puede compartir o el link del video. Claro, ahorita se los envío al chat de Zoom. Permítanme. Thank you. You're welcome. Perfecto, ahí está. Ese video, pues, les puede dar un poquito más de información. Como preguntaba Herbert el día de ayer, ¿por qué no podemos decir it's one noon?
para decir es la una del mediodía, como solemos hacerlo en español. Ahí entendemos de que noon solo puede ser ocupado para mediodía, exactamente 12 del mediodía, hasta 12:59. You're welcome, Carmen. Ahora bien, ¿qué hay sobre las 12 de la noche? O como le dicen algunos, las 0 horas. ¿Cómo se le llama eso? Midnight, ¿no era? Perfecto, señor Chávez. Excelente. Ahora bien, vamos a ocupar ahorita un poquito de present simple y vamos a armar ahorita una sentence. Y va a estar fácil. Necesito que, señor Cristian, ¿puede ayudarnos? Creo que el señor Cristian no nos puede ayudar. Señor Carlos, ¿puede ayudarnos? Yo creo que sí, teacher. Perfecto. ¿A qué horas usted entra a trabajar? Ten o'clock. A las 10 o'clock usted ya está trabajando. Muy bien. Night. Vaya, espérate. Perdón, permíteme, Carlos. Carlos starts to work perfecto. Muy bien. Este es present simple. El present simple que ocupamos sin el verbo be. Podemos poner Carlos is working. Pero eso ya no sería simple, present simple. Eso sería present perfect. Pero para que tú digas yo comienzo a trabajar a las 10, ocupamos at. Esta es una preposición. Y siempre va a ir antes de la hora cuando te vayas a referir a una acción en específico. Ok. Perfecto. Ahora bien, pregunto, ¿ya se sienten listos para hacer el knowledge check? Yo sé que está súper fácil y que ustedes lo van a hacer hasta con un ojo cerrado. ¿Están listos? Perfecto. Aquí vamos. Let's go ahead, guys. Just give me a second. Knowledge check. Instructions. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Perfecto. Y aquí se da un ejemplo. What time is it? It's 20 after 2. Or it's 22. It's 2:20. Ahora bien. What time is it? Ajá, guys. 1:03. Este, el de la número 2. Sí, la opción 1 y la opción 2 de la respuesta. It's 10:07. It's 10:07. O puede ser también. No, no está. Perfecto, creí que estaba 7:15. Ahora vamos a ver. What time is it? Teacher. Si no contesta dos opciones, uno no lo deja pasar. Ah, perfecto. ¿Cuál es la siguiente? Sí. Perfecto. ¿Y aquí? Eight forty-five. It's 8:45.
And it's part tonight. Perfecto. What time is it? It's 11:05. Perfecto. ¿Y cuál otra? It's 5:11. What time is it? It's 3:15. It's 3:15. Perfecto. ¿Y en esta? It's 4:30. And it's 4:30. Vamos a ver. Excelente, guys. Perfecto. Ahora bien, ya que vimos cómo dar la hora y sabemos un poco más, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? By the end of this class, you will be able to understand in rising and falling intonation in yes, no questions and doubles questions. Si se recuerdan lo que hemos estado practicando en la lectura, ¿qué han sido aparte de las puntuaciones? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se acuerda qué más hemos visto al momento de la lectura, aparte de las puntuaciones? Las pausas. Esa es una. Pausas, puntuaciones, ¿y qué más? ¿Hay una entonación? Perfecto. Perdón, guys. Ahora bien, como les he dicho, la entonación es una parte fundamental del idioma. Así como ustedes. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, Jenny. Así como usted le habla, digamos, serio a su mascota cuando su mascota hace una travesura, de esa misma forma, pues tenemos que aprender a cómo expresarnos con entonaciones en inglés. Así como usted hace una entonación al momento de preguntar algo, quiere saber algo, como, mira, ay, ¿cómo fue? ¿Y quién es él? ¿Qué hiciste ayer? Tenemos que aprender a acomodar entonaciones al momento de dar una pregunta. Pero tenemos que saber dónde y cuándo darla. Para eso, vamos a ver este video. Necesito que, por favor, presten mucha, pero mucha atención a este video, porque este video sí es muy importante al momento de explicarnos en qué parte de la oración vamos a hacer esas entonaciones. Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences. But in one, the meaning may be different than in the other, due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions, and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions,
there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Perfecto, guys. Muy bien. Antes de continuar, ya hemos visto la forma de cómo hacer entonaciones con las WH questions y las yes no questions. Ya sabemos cómo estructurarlas. Question en present simple, en present progressive. Y también podemos hacer sentencias negativas y positivas en esos dos temas. ¿A qué quiero llegar esto? Antes de continuar, yo sé que algunos de ustedes no manejan al 100% las WH questions. Es un tema que incluso a mí me costó, sepando por los diferentes tipos de WH questions y las diferentes formas de conjugaciones que tienen. Pero ustedes son súper inteligentes y lo van a poder hacer. Por lo tanto, solo como un pequeño review para aquellas personas que aún sienten que quieren repasarlo para perfeccionarlo, voy a poner el siguiente video. Como les mencionaba a sus compañeros ahora al inicio de la clase, me tomé el tiempo el día de hoy de buscarle videos en los cuales pues pudiera aclarar sus dudas o hacer que ustedes perfeccionen en ese tema. Perfecto, vamos a ponerle play y lo vamos a ver. Hola a todos, yo soy Karina. Bienvenidos a mi canal Aprende Inglés con Karina. Nuestro tema de hoy es WH questions with the verb to be. En español, preguntas con WH con el verbo to be. WH questions, preguntas con WH. También llamadas preguntas informativas. Son palabras que empiezan con WH y se utilizan para hacer preguntas. Veamos su significado. What significa qué. Who significa quién. Where significa dónde. When significa cuándo. How significa cómo. Why significa por qué. Ahora veamos sus usos. Utilizamos what cuando preguntamos por un objeto, object. For example, a table, a chair. Utilizamos who cuando preguntamos por una persona, person. For example, a nurse, a teacher. Utilizamos where cuando preguntamos por un lugar, place. For example, a university, a church. Utilizamos when cuando preguntamos por el tiempo, time, es decir, fechas y horas. For example, December 25th, 10 a.m. Utilizamos how cuando preguntamos por el cómo, la forma, form. For example, how to draw, cómo dibujar. How to play, cómo tocar. Utilizamos why cuando preguntamos por la razón de algo, reason. Y siempre se responde con because. Why are you happy? Because life is beautiful. Ahora veremos cómo formar las preguntas con WH. Primero escribimos WH word, la palabra con WH, plus verb to be, verbo ser o estar, plus subject, sujeto, plus object, objeto, si es que tenemos algún objeto o complemento, and the question mark, el signo de interrogación. Examples. What is your name? ¿Cuál es tu nombre?
that person? ¿Quién es esa persona? Where are you from? ¿De dónde eres tú? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? How are your friends today? ¿Cómo están tus amigos hoy? Why are they happy? ¿Por qué están ellos felices? Exercises. Write the correct WH word. Escribe la palabra con WH correcta. Number one. Espacio. Is your favorite food? ¿Cuál creen que sea este, chicos? ¿Qué WH questions? What? Veamos. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál será el WH word para esta oración? What? Very good. Number two. Espacio. Is your best friend? En esta. Who? Vamos a ver. Perfecto. Nos levantamos, adelantamos demasiado. En esta. Biblioteca. ¿Cuál es el WH word? Where. Very good. Number four. Espacio. Is the school party? Uh-huh. When. ¿Cuándo es la fiesta de la escuela? ¿Cuál es el WH word? When. Very good. Number five. Espacio. Are you? ¿Cuál sería esta? Perdón. Ajá. ¿Cuál? Perfecto. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es el WH word? How. Very good. Number six. Espacio. Are you home today? ¿Por qué estás en casa hoy? ¿Cuál es el WH word? Why. Very good. Homework. Tarea. Muy bien, guys. Espero que con esto ya tengamos un poco más. Muchas gracias, Jenny. un poco más clara. O al menos hayamos podido perfeccionar. ¿Hay algo nuevo que hayan aprendido en este video? ¿Algo que les gustaría resaltar, chicos? Teacher, fíjese que tengo problema con la plataforma. Sí, dígame, Herbert, ¿qué es lo que sucede con la plataforma? Fíjese que no me da los cheques. A la hora que yo pongo las respuestas de las horas. Ya puse las horas. Dije, bueno, voy a intentar nuevamente. Puse otra y nada. Puse otra y nada. Al final puse las correctas otra vez y no me dio nada tampoco. No me cargan. Haga solamente me salen los errores. Comprendo. Hágalo una vez más y le tomo una captura de pantalla y me lo envía, por favor. Ok. Perfecto. Muchas gracias, Herbert. ¿Alguien más tiene problemas con la plataforma? Creo que nadie. Bueno, déjenme comentarles, chicos, que algo que sí se me había pasado por alto era la forma de cómo responder el why. ¿Cómo respondemos el why? Because. Exacto, Omar, con un because. ¿Por qué? Porque así como respondemos, bueno, nos dicen, mira, ¿por qué? Nosotros decimos, ah, es porque. Ese es el porqué de respuesta, because. Ahora bien, vamos a continuar con la plataforma.
ya que vimos el video, veamos qué hemos aprendido. Para esto voy a necesitar a un voluntario. ¿Me puede ayudar alguien, por favor? Dele, teacher, voy yo. Perfecto. Listen and practice. No, notice the information, the intonation of the yes, no is WH question and select the correct intonation. Perfecto, Luis. Lo ha hecho bien. Ahora bien, está ocupando sus lentes. No. Volvió a comerse una palabra. Bueno, es listen and practice. Este, listen, practice. Pero listen and practice. Notice. Esto me agradó que lo supiera cómo pronunciarlo. Igual que the intonation. Of yes, no, and double question. And select the current intonation. Perfecto. Muchas gracias, señor Chávez. Siga, ocupe más sus lentes y siga intentándolo, que va a progresar mucho más de lo que ya ha hecho. Muy bien, guys. As Mr. Chávez told us, we have to verify what kind of intonation has. Listen. Permítanme. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Vaya, vamos a ir haciéndola de dos en dos. This is rising or falling intonations? Rising. And this one? Falling. 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 Perfecto, vamos a seguir viendo. Three. What time is it? Four. Is it midnight? Rising or falling? Falling. Rising or falling? Rising. Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Rising or falling? Falling. Falling. Rising or falling? Rising. Perfect. Vamos a ver. Excelente, chicos. Perfecto. Vamos a ver. ¿Algún tip que nos quisiera dar, señor Romero? ¿Cómo supo cuál era rising y falling? Estuve viendo un video en YouTube y dice la pronunciación ascendente y descendiente. Uh-huh. Perfecto. Otra forma que lo pueden saber es, recuerden, falling siempre van a ser las WH questions. Y las rising siempre van a ser las simple present. Ahora bien, vamos a seguir, chicos, porque, como dicen por ahí, we are on fire. Necesito otro voluntario. ¿Alguien quiere leer instrucciones el día de hoy? ¿O dedocráticamente? Hi, teacher. Perfecto, señor Argueta. Go ahead. By the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous double question. Additionally, you will phrase a conversation.
practical conversation between a boy and his mother, which illustrates the question in context. Ahora, questions. Question. Perfecto. Ahora bien. Excelente, señor Carlos. He estado leyendo mucho mejor de lo que lo estaba haciendo anteriormente, señor Argueta. Ha mejorado mucho, la verdad, bastante. Ahora bien. Sí. Esto va para todos. Cuando nosotros no sepamos cómo se pronuncia una palabra, en este caso, practice, dividámosla y tratemos de recordar cómo se van pronunciando. Sabemos que esto es practice. Sabemos que la C, bueno, este, es raro que se diga C o sí. Incluso si decimos solo I, no suena esto como C, sino. Ahora bien, ¿cómo lo dirían? Practice. Yo sé que con el tiempo lo van a ir logrando. Como vimos en el video anterior de la plataforma, como tarea, les voy a dejar que vean un episodio de su programa favorito, su episodio favorito, véanlo en inglés, no importa lo que sea. Puede ser la doctora Polo, puede ser una caricatura, puede ser incluso un partido, pueden verlo, pero que sea narrado en inglés. Para que sí vayan acostumbrando su oído ya a otras personas hablándolo, a nativos. Y van a escuchar también muchas, pero muchas pronunciaciones que les van a ayudar a ustedes. Right now, it's time to watch another video. Y después de ver este video, nosotros vamos a practicar una pequeña conversación. Y para eso voy a necesitar a una mamá y a un joven. ¿Quién de las chicas ya es mamá y le gustaría participar? Que levante la mano, por favor. Perfecto, Ivette. Muchas gracias. Pero voy a necesitar que hable así como, bueno, ahí voy a ver cómo habla la mamá. Y de chicos, voy a necesitar que me ayude alguien. Señor Herbert, ¿puede ayudarnos? Sí, teacher. Perfecto. Bueno, ahora veamos el video para saber qué se va a tratar. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject,
Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Ok, chicos, ¿qué les pareció el video? ¿Qué les pareció? Comenten. What do you think about the video? It's funny. A little bit. Believe me, if my mom found me cooking at 2 a.m. in the early morning, she doesn't say, hey, I'm hungry too. No, ella me regañaría mucho. Así es que vamos a practicar ese video. Aparte de eso, veamos qué más. Hemos aprendido cómo poder ocupar el WH question con present continuous. Como se explicaba en el video, present continuous va a ser sobre acciones que están haciendo, sucediendo actualmente. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer luego de la práctica después de que la señorita Beth y el señor Herbert nos deleiten con su actuación? Vamos a hacer un par de preguntas. Y present continuous usando double question con nuestros propios compañeros. Así es que el que pueda activar su cámara después de la presentación de Yvette y Herbert, enciéndela, por favor. Go ahead, Yvette y Herbert. Ya pueden comenzar. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Wait, I'm already hungry. What are you making? Hamburgers. Hamburgers. Now I'm getting hungry. That's it. Thank you. Perfecto. Le salió bien. Me gustó que haya improvisado, Herbert. Y excelente. Y ve, perfecto. Ahora bien, señor Herbert, dígame la parte esta, después de que dice la mamá, it's 2 o'clock in the morning. Esa well, ajá. I'm really hungry. Really. 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 When I really. Re. Es como, when, we. Really. Es como, really. 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 I'm really hungry. Really.
Perfecto, really. Fully. Ahora bien, vamos ahora a practicar entre nosotros haciendo WH questions. Ahora bien, quienes puedan activar su cámara, actívenla, por favor. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguien más? Vamos a ver, ¿alguien más quiere ayudarnos? Perfecto. En ese caso, vamos a ver. Muchas gracias, señor Carlos. Bueno, ahora bien. Excelente. Perfecto. Vamos a necesitar que los que no tienen cámara nos hagan una pregunta o me hagan una pregunta a mí. Bueno, ya sé cómo vamos a hacer las preguntas. Muy bien, el señor Omar va a comenzar haciéndole una pregunta a la señorita Carmen sobre nosotros cuatro que estamos ahí, usando el WH question. Ejemplo, pueden preguntar qué estamos vistiendo, qué estamos haciendo, muchas gracias Herbert, qué estamos haciendo, o incluso ¿Qué más? ¿Qué estamos comiendo? Suponiendo que estamos comiendo algo. Go ahead. Ya que Herbert ocupó su cámara, señor Omar, usted va a comenzar preguntándole a la señorita Carmen algo sobre nosotros cinco que estamos aquí. En WH question, en present continuo. Directamente tiene que ser a ella. Usted le va a preguntar a ella sobre cualquier cosa que nosotros estamos haciendo. Un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo le voy a preguntar a usted. ¿Is Rocío wearing glasses? Ah, ok. Uh-huh. Okay. Algo así. Go ahead. Hi, Rocío. Pregúntele a Carmen, le va a preguntar a Carmen sobre algo de que estamos haciendo nosotros. O sea, ejemplo, yo le pregunté a usted, Omar, un ejemplo, yo le pregunté a usted si Rocío estaba vistiendo pues, lentes. Usted me dijo que entendió. Bueno, ahora bien, go ahead. Ok, teacher. Le va a preguntar a Carmen. Carmen. Ajá. Ok, Carmen. Is your classmate watching TV or studying English? Excelente. Ajá, Carmen. Díganos. Creo que Carmen tiene problemas con el micrófono. Muy bien, ya que tiene problemitas con el micrófono, porque veo que solo en el chat está escribiendo, nos va a ayudar el señor Chávez. Señor Chávez, hágale una pregunta al señor Romero sobre nosotros cinco. El señor Romero, pero que no lo alcanzo a ver. Vamos a ver dónde está. No, o sea, nosotros que tenemos activado la cámara, le va a preguntar usted al señor Romero un ejemplo. Y sería con el it's or con el why. Con WH. WH sería. Y va a ocupar el ING también. O sea, un ejemplo. ¿Is Yvette listening the classes? Was listening the class. Y es porque la vemos con los headsets. Hey. Ok. O sea que puedo decir al señor. ¿Quién me dijo al señor? Tony, o sea, usted le va a decir a Tony. Y Tony le va a responder si sí o si no. Tony, no le encuentro, ticha. Vaya, le voy a hacer. Vaya, mire, sí, Mr. Chávez. Mr. Chávez, what is Rocío doing? Is this class? Is this class? No, o sea, ahorita, sí, ahorita, si la miro ahorita ahí en la cámara, le estoy preguntando a Luis. Mr. Chávez, what is Rocío doing right now?
It is smile. She is cutting paper. She is cutting paper. Pero así va a ser. No sé si se entiende. O no se entiende, guys. Ajá, Herbert. No se te escucha. No ha activado el audio, Herbert. Ahí está la solicitud. Pues sí. What are you doing? Va, así. Rocío, le están preguntando, what are you doing? Hi, Herbert. I am putting papers. Papers. Perfect. Okay. Ahora le voy a preguntar a la señorita y va, al señor Herbert le voy a preguntar. Señor Herbert, is your classmate Carlos wearing a gray t-shirt? Recuerde, es una yes, no questions. T-shirt is No. Black? No, no, no. Es gris. Repítame, por favor. Oye. Is Carlos wearing a t-shirt, a gray t-shirt, gray? Le voy a escribir el nombre, el gray. Uy, activé el caso. Gray, así. Gray, de gris. Así se escribe gris. Y se pronuncia gray. Gris. Yo veo que es gris la camisa del señor Arqueta. ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿En yes, no questions? Ajá. Yes. Ajá. ¿T-shirt? No. Yes, it is. Yes, that's right. Mr. Chávez. Vaya, muy bien, Mr. Chávez. Excelente. Ahora le voy a preguntar a usted. ¿Vale? Mr. Chávez, ¿is Yvette paying attention right now? Yes, he is. No es he, es she. Ah, she is. Exacto. Ahora bien. Señor Romero, what is Herbert doing? What is Herbert doing, Mr. Romero? Si el señor Romero no contesta la cuenta de 5, la señorita Alba nos va a contestar vía chat o vía micrófono. 1, 2, 3, 4. Go ahead, señorita Alba. Sí, señorita Rocío, responda, por favor. He is watching the class. Perfecto. Ambas están en lo correcto. Excelente. Pero el punto es para la señorita Rocío. ¿Por qué? Porque ella ocupó el present continuous. Y recuerden, el tema que estamos viendo ahorita es las WH questions usando present continuous. Pero ¿por qué teacher preguntó así en yes no question también? Ah, porque tenemos que repasarlo. O sea, no solo vamos a ver un tema y nos vamos, ah, ya lo vimos, ya no lo vamos a tocar. No, hay que estarlo repasando continuamente. Y también vimos las entonaciones. Bueno, guys, it's almost time. Casi nos terminamos, nos quedan solamente 2 minutos. Así es que preguntas, dudas sobre la clase, comentarios, observaciones. Soy todo oído. Teacher, el video que puso hace un momento, ¿por qué no lo pone en el grupo de WhatsApp? Ahorita se los envío. Ah, porfa, porque aquí solo se puede ver cuando estamos en clase.
Después aunque ya... sí. Ajá. ¿Ya lo copió? Sí, me lo pasé para otro chat. Ah, pues lo mismo, sí. Pero sí sería bueno que estuviera en el chat de grupo, porque así lo tenemos todos, porque acuérdense que hay algunos que creo que no han entrado a clase. Perfecto, lo compartiré. No me gusta abrir WhatsApp en la computadora mientras tengo la clase, porque pues ocupo mi teléfono personal para las clases, mi número personal. En ese caso hay chats que son bien íntimos y no me gustaría pues que me vieran diciéndole a mi mamá cómo me fue en el día a día y eso es bien personal. Por eso no lo abro y pues eso más que todo. Pero no se aflijan, después de la clase yo abro, lo abro y en privacidad y pues, se los comparto. ¿Algo más? Guys, I'm... todo oídos, hablen ahora o callen para siempre. Bah, se me olvidaba, último minuto, no soy de último minuto. Para mí, mañana intentaré finalizar. Ah, gracias a quien haya compartido el video. Muchas gracias. Mañana intentaremos terminar la plataforma en el nivel 5, la sesión 5. ¿Para qué? Para el día jueves hacer un review la primera media hora de los temas que no manejemos bien, porque tenemos que hacer el examen final. Y yo sé que en ese examen final todos los que están aquí presentes van a sacar 100 y 10. Van a brillar. Así es que, eso es todo. Sí, ya, nos vemos mañana. It's time to lunch, it's time to eat. It's lunch time. Bye. Bye. Bye, guys.